más pedazos que necesitan para prevenir desigualdades y los y tienen más capacidades para. Pero ¿por qué se lo trabajan? O sea, la gente ha conseguido el dinero por su esfuerzo. No, porque no. O sea, la mayoría de los ricos es porque mi padre es rico, mi abuelo, mi no sé qué, a lo mejor mi abuelo es muy rico, pero su padre es porque es rico, a lo mejor su padre fue el formador de una empresa muy importante, si luego el hijo se ha salido beneficiado, pues es otra cosa. Sí, pero esa persona tiene que pasar toda su vida, tiene derecho a tener ese dinero, y el que trabaja. Tiene que haber desigualdades de clase sí o sí, porque alguien que no se ha formado nada no puede tener el mismo derecho a tener un chalet que puede tener un médico. Y una persona... mis abuelos que han trabajado en el campo, han trabajado desde muy jóvenes, ni siquiera se han podido formar, no porque no hayan tenido la posibilidad, sino que no había dinero en sus casas, han tenido que trabajar en el campo jornadas larguísimas, dando igual las temperaturas que hubiese, han trabajado más o mucho más que a lo mejor que un empresario, que a lo mejor con su formación sí, pero trabajar físico ha trabajado mucho más, y porque no va a poder acceder a tener una casa por no estar formado. Sí, eso es cierto, pero en nuestro sistema lo que se tiene es eso, la propiedad privada, el que la gente pueda conseguir más posesiones y eso con su esfuerzo. Pues con tu esfuerzo no va a seguir nada. Vale, pero hablando actualmente, normalmente poca gente trabaja en el campo. Ya lo que voy ahora es que la gente, en plan, vosotros defendéis que hay igualdad, cuando, por ejemplo, lo que ha dicho antes Mónica, un tío que se ha tirado 15 años de su vida estudiando medicina, o sea, estar en una clase alta, porque se lo ha ganado, porque ese tío ha trabajado para tener un chalet, para poder irse de vacaciones cada X tiempo y también, ¿sabes?